En este caso, el de Ayotzinapa, donde después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes emite su segundo informe y revela una serie de deficiencias. Y un video. Una serie de deficiencias cometidas por la autoridad investigadora, es decir, por la PGR y las policías que llevaron a cabo aquella investigación para dar con la verdad de lo que realmente ocurrió en aquellos sucesos tan trágicos, pues el área de asuntos internos tiene que hacerse cargo de aquella denuncia, de aquella revelación de hechos indebidos. Yo realicé una investigación basado en los más altos estándares de derechos humanos, que fuera cuidadoso de cumplir las exigencias que el derecho internacional en materia de desaparición forzada de personas nos establece como parámetros de investigación, las obligaciones que se imponen a los estados en casos de violaciones graves como es este el de Ayotzinapa, y conforme a esos parámetros determiné o hice un proyecto de resolución donde determinaba una serie de irregularidades que a mi juicio eran irregularidades graves, muy serias. Y también determiné la necesidad de iniciar expedientes de trascendencia penal por posibles delitos de contra la Administración de Justicia, entre otros. Yo sostuve que muchas de las detenciones de los implicados en el de caso... De los que están en la cárcel hoy. De los implicados fueron detenciones ilegales y arbitrarias. Pero ante la coyuntura de no hacer mi trabajo conforme a la congruencia a la que estoy obligado por un sentido ético, jurídico y político, y ante una coyuntura de reconsiderar lo que estaba yo planteando bajo otro tipo de parámetros, pues yo prefiero y preferí y seguiré prefiriendo siempre hacer lo que mi conciencia me dicta que es correcto. Bueno, yo establecí que las irregularidades que se cometieron, que yo detecté, que mis visitadores dictaminaron en sus evaluaciones técnico-jurídicas, eran responsabilidades administrativas graves. ¿Administrativas solamente? Administrativas graves, porque la instancia en la que se estaba actuando era un expediente de investigación administrativa. Pero cierto tipo de conductas de un servidor público, cuando lastiman un bien tutelado de la más alta jerarquía, puede tener una trascendencia penal. ¿Qué tipo de trascendencia penal, por ejemplo, podría tener las detecciones que yo hice? Bueno, eventualmente la de detenciones ilegales y arbitrarias, que ante una disyuntiva de permanecer en el cargo haciendo algo que no era congruente con mis convicciones o dejar el cargo, siempre optaré por la segunda. ¿Y qué era aquello que no era congruente con tus convicciones? Bueno, reconsiderar los planteamientos que estaba haciendo. Se generaron reuniones de discusión con el equipo de la señora procuradora donde se pedía que se hicieran ese tipo de revaloraciones. ¿Qué querían que se revalorara de tus indicaciones en los informes? ¿Qué puntos específicos? Pues todos los que he hecho mención, Carmen. ¿Se pretendía que el visitador no dijera que se hicieron detenciones ilegales, por ejemplo? ¿Irregulares? Bueno, creo que la respuesta la da la resolución que finalmente salió.